¡Hola, semidioses! Ya repasamos en vídeos anteriores todo sobre Atreus y el análisis del tráiler, que por cierto mostré más de 50 detalles en ese vídeo. Hoy os voy a mostrar detalles que no se vieron en el tráiler, pero que sí salen en fotos oficiales del juego. Por ejemplo, en esta foto podemos apreciar numerosas pistas de lo que puede estar por venir. El primer detallito es que la estatua de Thor se mantiene en pie todavía, algo que no podemos decir de la representación de Tyr, pues aunque se mantiene en pie, la cabeza no aguantó y se cayó al lago. Por lo que la teoría que algunos dicen de que es un casco espartano y Kratos se lo pondrá, como que no tiene mucho sentido. En cuanto a la serpiente que vemos, imagino que esta se dormiría y tras congelarse el lago, pues quedaría atrapada. O quizás no tenga ganas de salir de momento, pues en la mitología, cuando el Fimbulver termina y da comienzo el Ragnarok, se dice que la serpiente emergió del océano. Y siguiendo con el lago de los nueve, vemos cómo ha quedado parte del terreno, alguna parte indicando que el hielo se terminará rompiendo, lo que ayuda a la teoría de que la serpiente sea la que salga del lago, y también vemos cómo ha complicado el acceso a sitios como el que veis en pantalla. Por supuesto, habrá creado nuevos caminos que recorrer e investigar. En cuanto a la capa de Kratos y el colgante de Atreus, los meteré en un próximo vídeo que será de referencias que tuvo el tráiler a los anteriores juegos de la saga. Por otra parte, se han visto fotos como la de Angboda que sugieren cositas interesantes, pero que trataré en un vídeo específico sobre este personaje tan importante. Por ello, os recuerdo que os suscribáis al canal y gracias por ver el vídeo, compartirlo y apoyarlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.